Señorita, disculpe, tiene algo grande ahí atrás. ¿Qué dijiste, mugroso? Como le vuelvo a repetir, señorita, tiene algo ahí atrás. Claro que tengo algo bueno e inalcanzable aquí atrás. Y solo tú puedes conformarte con verlo. Todo esto ya tiene dueño. Espere, espere, señorita, no se vaya. Lo que le digo es algo serio. En serio, tiene algo muy feo que se le ve ahí atrás. ¿Cómo que feo? Esto es lo más hermoso que una mujer como yo puede tener. Solo mírame, soy una princesa sexy, elegante, de clase A1. Cosa que tú jamás podrás tener, una mujer como yo. En cambio, tú mírate, pareces un limosnero. Solo te falta tu plato de limosna. Ay. Cariño, ¿pasa algo? No, mi vida. Solo estaba tratando de ayudar a esta señorita. Anda, cuéntale a tu amada novia todo lo que me estabas diciendo antes de que ella llegara. Dime qué pasó, que no entiendo nada. Señorita, yo me encargaré de contar a mi esposa. No quiero que me cause problemas. Por favor, retírese. No entiendo nada de lo que está pasando. ¿De qué están hablando? Ay, sí. Mejor ya me voy, que ya perdí demasiado mi valioso tiempo con ustedes. No vaya a ser que por mi culpa termine su relación. Ahora sí, dime, ¿qué estaba pasando entre tú y ella? Mira la mancha que lleva en el pantalón. Pero amor, vamos a ayudarla. No, amor, no tiene caso. Mira cómo me trató, ni yo. Mejor vámonos, amor, dejemos que otra persona la ayude. Pero no puede estar así en la calle. Pero bueno, vámonos. Ay, amor, estoy súper cansada. Llevo horas y horas esperándote. Wow, ¿en serio? Ay, ¿qué tienes, una sorpresa para mí? Ay, solo que no me gusta que llegues tarde a la cita. Apresúrate, por favor, porque yo también te tengo algo muy lindo preparado para ti. Sí, está bien, mi amor. Amiga, amiga, disculpe, tiene algo ahí atrás. ¿Otra vez? Claro que tengo algo aquí atrás. Algo que tú jamás podrás tener. Mírate, pareces una tabla, nada por delante y nada por atrás. Perdón, amiga, lo que tiene se ve muy grande y algo incómodo. ¿Es que acaso no se da cuenta? Claro que lo tengo muy grande y bien formadito, no como la tuya, chiquitita. Me parece que todos ya lo vieron. Y qué raro que no le haya incomodado. Claro que ya todos lo vieron. Y no por lo que te imaginas, sino por el cuerpazo que tengo. Y todos se quedaron boquiabiertos de mi belleza. No como tú, sentada vendiendo gelatinas. Con razón nadie se fija en ti. Y te vas a quedar así sola por tener ese cuerpo. Si yo viviera en este pueblecito, sería la número uno en llamar la atención de todas las personas por mi belleza. Y tú aprenderías de mi vida. Pero amiga, no me refiero a eso. Lo que pasa, trato de ser una buena persona y hacer ver lo que tiene. Mejor ya cállate y deje de tener envidia hacia mí y preocúpese por tener un cuerpo escultural como la mía. Te recomiendo que vayas al gimnasio y así puedas tener muchos pretendientes como yo y no solo espantes a tus clientes, porque si sigues así de tabla te vas a quedar sola. Mejor yo me voy de aquí. Yo solo quería avisarla por la mancha que lleva atrás, pero bueno, espero que se dé cuenta. No entiendo por qué en este pueblito todos se fijan en mí. ¿Es que acaso no hay una mujer como yo de clase A1? Espero que ya dejen de molestarme porque me incomoda. Princesa, qué bonita estás. ¡Tápese, tápese, señorita! ¡Tápese! ¿Qué te pasa, mendigo? ¡Me estás ensuciando! ¡Suéltame! ¡Ay, aquí hay! ¡Aquí está algo mal! ¡Ay! ¡Deberías aprovechar el río para bañarte! ¡Al parecer que ni siquiera te bañas 10 años! Es que, señorita, usted tiene ahí algo grande ahí atrás. ¿Qué tengo qué? ¡Usted lo dice así porque me quiso tocar y no lo voy a permitir! Entiendo que todos los hombres se mueran por mí, pero tú, vagabundo, no tienes ninguna oportunidad conmigo. ¿Entendiste? No, señorita, solo quería avisarle, lo que tiene atrás se le nota mucho. Claro que lo tengo muy grande. Eso lo tengo bien en claro. En cambio tú, quizás lo tengas algo chiquitito. Pero te advierto una cosa: no me vuelvas a tocar ni un pelo o me vas a conocer y te vas a arrepentir, mendigo. Pero esto te sirva para que no me vuelvas a tocar. ¡Ay! Qué pena que piense eso de mí. No soy como otras personas. Seré pobre, pero sé respetar. Espero que esa señorita se dé cuenta, porque esa mancha se le nota mucho.
¿En qué le puedo ayudar, señorita? Joven, vengo a que se me pueda reservar la mejor habitación matrimonial que tenga en este hotel, porque hoy es el aniversario con mi novio. Está bien, no se preocupe. ¿Y a nombre de quién? A nombre mío, Barbosa Montero, por favor. Voy a verificar que mi novio haya llegado. Mientras tanto, resérvalo, por favor. Todavía no llega, estoy tan cansada. Señorita, por favor, no se puede apoyar en esa pared. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo? Como le vuelvo a repetir, no se puede apoyar en esa pared. ¿Pero quién te crees tú para hablarme de esa forma y decirme qué tengo que hacer y qué no? ¿Tú crees que esto es tuyo? No, jovencito. ¿Sabes quién es mi novio? Mi novio se puede comprar todo este hotel y el primero que voy a despedir es a ti. ¿Me entiendes? Como si fuera el único hotel en este lugar. Me voy porque mi novio no merece ser atendido por un simple trabajador como tú. ¿Quién se cree? Hola, mi amor, por fin llegaste. Ay, sí, ¿por qué no me alcanzas? Estoy muy cansada, ha sido un día muy extraño, pero hoy es nuestro aniversario, así que nada va a arruinar. ¡Qué felicidad! Sí, mi amor, mira, te traje este regalo. ¿Y qué es? Espero que te guste. A ver, vamos a abrir. ¡Es un iPhone para mí! Justo, me hacía mucha falta, amor, muchas gracias. También este peluche. ¡Ay, qué lindo! Tú sí eres el mejor novio del mundo mundial. ¡Ay, qué lindo! ¡Soy feliz! Sí, mi amor, es para ti, pero vámonos ya, se nos hace tarde la cita. Sí, sí, vamos, vamos, que ya todo está reservado. ¡Rápido, amor, rápido, rápido! Amor, ¿qué es eso? ¿Estás loca o qué? En ese estado no te vas a subir a mi carro. No entiendo, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me estás gritando? Mira tu pantalón, ¿cómo está? ¡Ay, no, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡Ay, no, no, amor! Me tienes que llevar a mi casa, por favor, para poder cambiarme. No, 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 así no vas a ir conmigo a ningún lado. No, no vas pero, a ir. Vas pero, a manchar mi carro. No, no te voy a llevar a tu casa. Así que no tomes mi carro. ¿Qué? ¿Cómo me puedes decir eso? Mírame, yo soy tu novia y tú haces todo lo que yo te digo. Señor, ¿me compra gelatinas, por favor? ¡Tú, vendedora! ¡Todo esto es tu culpa! ¿Por qué no me dijiste de esta mancha que tenía? Señor, yo intenté avisarle a su novia, pero ella no me creyó, terminó humillándome. Mejor me voy. ¿Sabes qué? Tú, Adrián, ¿cómo me puedes hacer todo esto? Eres mi pareja, pero sin embargo, mira cómo me pagas. ¿Sabes qué? Esto se terminó. No puedo estar con un hombre que no me apoye, ¿ok? Ya no me sirves, no te necesito. Ya está bien, vete. ¡Me largo! ¡Y tú! No me vuelvas a buscar nunca más, así me vengas de rodillas, no te voy a perdonar. ¿Entendiste? ¡Adiós! ¡Vete! ¡Me quitaste un peso de encima! ¡Oye, mujercita! ¡Escúchame! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Por tu culpa terminé con mi novio! ¡Eres muy mala! ¿En serio? ¿Cómo es posible que por tu culpa haya pasado tanta vergüenza con toda esa gente en la calle? ¡Por no avisarme! ¿Pero sabes qué? No quiero verte por aquí nunca más, ¿entiendes? Si te vuelvo a ver por aquí, te vas a arrepentir mucho. Pero todo esto es tu culpa por no escucharme. Yo te traté de avisar, pero tú no me hiciste caso. Oye, estás advertida, ¿ok? Y no me hables de esa manera a mí. Mujercita.